Ok, ahora sí, bienvenidos al canal nuevamente. Está el video rosado que les saluda otra vez. Continuando con el juego de Jedi Survivor como parte de la celebración de I Love Star Wars Month. Anoche, maldita sea la porra, el maldito desgraciado sapo concho ese, me encaso en nada. Da la casualidad que a este sapo no se le puede cortar la lengua como a los sapos originales. Me encaso en nada 20.000 veces el desgraciado. Pero ya descubrí cómo pelearlo, cómo matarlo. Pero yo no voy a ir para donde él hoy. Ya estamos en la luna que íbamos a ir. Sé, si no me equivoco, creo que aquí, en la luna es que tú consigues la espada grande, el lightsaber grande, broadsword. Se supone que se consiga ahí, así que ahí es que vamos entonces a estar continuando el juego. Ya avanzamos en la historia, ya nos encontramos con Seer, nos encontramos con Marin, que está bien buena la desgracia. De verdad que estos dos tienen uno por el otro, se les nota. Pero encontramos con Seer. Seer está en Jedha tratando de reconstruir los archivos Jedi. Está con este grupo de monjes, que ahora no me acuerdo el nombre de ellos, pero si no me equivoco, esos monjes como tal salen también en la película Rogue One. Como saben, la película Rogue One empieza, la primera parte de la película es en Jedha. Y yo creo que de por sí ellos están ahí. No los mencionan como tal. Yo creo que ellos caminan por el área, pero no hacen una conexión directa a ellos como tal. Pero para mí que ellos están. Tengo que revisitar la película, tengo que volverla a ver just to make sure. De ahí como tal, pues nos dan ahora una misión para ir a otro planeta y de igual manera ir a la luna que tiene al lado, una luna que está explotada en mil pedazos. Y ahí es que estamos yendo. Estoy yendo ahí específicamente por el mero hecho de que creo que ahí es que uno consigue la espada grande. Así que por eso es que me estoy tirando para allá primero, antes de hacer todo lo demás. Obviamente ayer hay que regresar porque hay áreas que no hemos visitado todavía. O sea que hay varios sitios que uno tiene que estar dando la vuelta y tiene que estar, ¿cómo se dice? Explorando. Creo que me faltan de 3 a 4 stems para recargar la vida. Y obviamente tenemos que subir un poco más los puntos de habilidad, porque nos quedan muchos puntos de habilidad por coger. Lo malo de este juego es que los puntos de habilidad pues se van separando por las habilidades, especialmente las posturas. Cada postura como tal tiene su propio skill tree, y entonces si eres de las personas que quieres desbloquear todos, aunque sea una postura que tú no estás utilizando, pues te va a tomar tiempo. Te va a tomar tiempo en completarla toda. Es mejor tú ir subiendo el nivel de las posturas que tú estás utilizando. Lo único es que al momento ahora hay dos posturas como tal que tú no las consigues hasta más adelante en el juego. Una de ellas es la de utilizar el blaster, que la tengo yo ahora. Me la dieron ahora. Y entonces obviamente cuando consigas la espada grande. Esas son dos posturas. O sea que hay que ver exactamente. Hasta ahora a mí me gusta mucho el sable doble. Pero ahora lo estoy utilizando por separado, en vez de ser una sola pieza, las estoy usando por separado y me está gustando mucho utilizarlas por separado. Tengo que ver que también me funciona el blaster como tal, practicarlo, ¿sabes? Probarlo para ver si en verdad pues me gusta más quedarme con él o me quedo con los sables dobles. Pero de esa manera
Es lo que digo, o sea, según uno se adapta a la postura que tú quieres, pues entonces a esa es la que uno debe de ir subiéndole las habilidades, porque ese es el que vas a utilizar primordialmente, pues subirle las habilidades a ese, y luego pues vas subiendo a los demás. Lo que pasa es que este juego tiene un skill tree bastante grande, mucho, es el doble de grande del primer juego. Es el doble de grande del primer juego. El primer juego era un solo skill tree que sí estaba dividido en tres partes, pero estaba todo condensado en un solo lugar. Aquí como tal, pues son tabletas que cuando vienes a ver la cantidad de habilidades que están dentro de cada tableta no son tantas, pero al tú ponerte a chequear exactamente cuántas habilidades hay, te vas a dar cuenta que es el doble del primer juego. Así que nada, vamos entonces a continuar con el juego. Antes de continuar de por sí, quiero recordarles que soy parte del equipo de Extra Lifers 24/7, jugando por la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life. Todos los años nos unimos para poder ayudar y recaudar fondos para ayudar a los niños de la Fundación a poder recibir los servicios médicos que ellos tanto necesitan. Recuerden que estos son niños que padecen de enfermedades terminales, tales como lo que es el cáncer. A través de su donativo, el cual va directamente 100% a la fundación, esto ayuda a poder costear todos estos servicios médicos. De esta manera los padres no tienen que preocuparse de dónde es que va a venir ese dinero, especialmente con estos servicios médicos que son sumamente exageradamente de caros. A través de Extra Life nosotros lo que hacemos es que llevamos el mensaje de poder ayudar a estos niños que tanto lo necesitan. Recuerden que estos niños, a pesar de estar pasando por esta situación, son niños que siempre sonríen. Así que con un donativo que usted haga, ayuda a que esa sonrisa se mantenga por más tiempo. Ayuda a que esos niños tengan una mejor calidad de vida junto a sus padres, a su familia, a sus hermanos. Y recuerden, no me están ayudando a mí, los están ayudando a ellos. Así que haga su donativo, no importa la cantidad que sea, lo que usted pueda donar, porque ese dinero se va a utilizar para una buena causa. ¿Cómo hacer su donativo? Visitando a tinyurl.com/vidium24. Lo puede hacer electrónicamente, totalmente seguro. Si tiene cuenta de PayPal, mejor todavía, lo puede hacer por allí. Y ese dinero va directamente allá. Yo no toco nada de ese dinero. Yo únicamente soy el puente por la cual usted hace llegar ese dinero a ellos para que se ponga a buen uso. Yo no gano absolutamente nada por esto. Esto es algo que a mí me gusta hacer. Llevo 10 años ya haciendo este evento y de verdad que es una de las cosas más importantes para mí. A mí me fascina ser parte de Extra Life. Vamos a tener nuestro primer medio maratón de Extra Life este próximo sábado 25 de mayo, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche, el PPU Star Wars Marathon. De esa manera dándole cierre al evento de I Love Star Wars Month. Durante el mismo estamos haciendo un sorteo a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico, donde estamos sorteando dos posters de metal de Star Wars, un wall scroll de Darth Vader y una figura Funko Pop de The Mandalorian con Grogu montados en el Naboo N1. Para participar en el sorteo, lo que tiene que hacer es un donativo de $2. Nuevamente visitando tinyurl.com/vidium24 y ya está participando. Puede participar todas las veces que usted quiera. Eso quiere decir que con cada $2 que usted done, es una participación para el sorteo. Y el mismo se va a llevar a cabo durante el medio maratón. Así que nada, vamos a continuar entonces con el juego. Vamos para la luna. El Jedi Lunoso. Investiga sobre Tananor en la luna destruida. Ok, vamos a ver. Ok, esto no va a ser muy grande por lo visto. They couldn't have put this laboratory in a sunnier place? No kidding. But if we find something here that'll help us navigate the Kobo Abyss, so be it.
the way Grease tells it. ¿Y cómo es que estamos respirando acá afuera? Porque no veo que tuvimos una... Estamos dentro de una cúpula o algo así, ¿verdad? A lot of graveyards. I'm on watch here. So far, I've spotted one nervous Latero. El mantis está acá. Examinar. Reminds me of the forest array, just on a much grander scale. Ok. Ahí va el flojón a pelear como siempre. Star Trek, Star Wars, es un huevón. Papi, ¿cómo tú estás? Mira que ni todo se ve eso allá abajo. Qué bufiao. La bendición es a la nena. Saluda más a Cindy cuando pueda. Pero en serio, vamos, ¿cómo estás? Te he extrañado un montón, no te creas. Let's show this to Z. No hay más nada por aquí. No. Uy. ¿Y tú quién eres? The station is closed. They're here. Who's here? Oh my God, that's an Easter egg. He estado en Expo jugando Ark en Skyrim. ya lo sé por qué me lo estás diciendo. Esto es un Easter egg, esto es un diseño, uno de los main designs, o es un dibujo en la cual se utilizaron para crear a C-3PO. This station is closed. It is dangerous to remain here. Yo no te creo, estoy loco por conseguir el Xbox. Está activo. Cordova said there were records of Dagon visiting a lab on this moon. It says Kree written all over it. Uh-huh. You really think there's something past the abyss? Centauri Kree does. I suppose that's enough for the council. Toda habilidad. ¿Toca hay algo? No. Oh. Okay, so not that way. See this place operational after all this time. Stay alert. We need to find that lab. Uy, perdón. Ay, aquí también hay el fueguito. Ya tenemos cómo regresar. ¿Cuántos puntos de habilidad yo tengo? Uno, ok. All right, let's go. No, esto no abre. Así que vamos directito para acá adentro. A ver, mirar bien. No, aquí no hay nada. Vamos para allá adentro. Sectors 5 through 9 inoperable. Sectors 1 through 4 operational. Facility status activated. Array status deactivated. Okay.
Estoy parándome por aquí porque Billy hizo ruido. Normalmente es para avisarme algo, pero por lo visto lo que me estaba diciendo era que el robot venía. Porque hay a veces cosas que él escanea, hay a veces que él no sale disparado a donde ellos, como hace en el primer juego. What's the reading? Not holding. We'll need to reinforce the chamber again. En el primer juego, normalmente si hay algo para escanear, él salía disparado para allá. ¡Ay, cabrón! ¡Puñeta, me asustó! ¡Ah! Lo hizo dos veces. ¡Qué estúpido! ¡Ah! Hizo rojo ahí, qué sucio. Mira qué cojones. Cabrón, me quedó bastante vida. Okay, déjame mirar por acá primero, antes de irme por ir para allá adentro. Allá hay un camino. ¿Qué hay aquí? Ah, ok, este era el por donde regresamos. Corté la mano. That's not moving. Okay, allá era que venía, ¿no? Greetings. Voy a avisarle a nadie, bro. Me tenía cara. Mira eso. ¿Cuántos hay de estos cabrones aquí? Yo creo que por ahí yo no puedo coger, ¿verdad? No se trepa. Esto es caliente, yo no puedo irme por aquí. Bad feeling. Yeah. Battle droids. Take what's yours. They're playing. Adiós, empuja a este, pero a este robot no. Why are you all so bad at this? Seize this moment.
walking around, do they? Sí, están bien violentos estos cabrones aquí. Nice. Good job. Okay. A mirar bien. Oh. Gotta unlock this. Cabrón por acá. Where's the laboratory? The laboratory is off limits. The laboratory is inaccessible. You're okay. Find somewhere to hide. I don't have access. I tried to tell them. Please, leave me be. The Raiders really did a number on these droids. I don't have access to the laboratory. Please, leave me be. Okay. Good luck. Nice find. Let's take this back to Z. Cae por aquí. Mira, hay un cajón allá abajo. Encontramos colores. Oh, está la puerta que estaba cerrada, ¿verdad? Yes, sir. Okay, nos fuimos por allá, ahora nos toca irnos por acá. Oh, mira uno de estos androides. Ah, ¿verdad que ellos siguen peleando? Carajo, mucho odio ese droide. Armonía. Conseguimos un emitter. Pica el dedo, me pica el dedo.
Perdón. Ay, ay, ay. No hay nada hacia arriba. ¿Cómo uno llega allá entonces? ¡Baja! Dándole para abajo y él seguía hacia arriba, en caso de nada. Forma no llegar allá, ¿verdad? Ahora hay un de esto allí. Voy a llegar aquí. Ok, para allá abajo, vamos a ver qué hay por acá. Oh. No vi esta lanza. Let me see. Find something, buddy. ¿Qué es esto? A las memorias. Esa es la de esto, los challenges esos que vimos. Que nada más he encontrado uno. Este es el segundo que encuentro. Acá está en 150. ¡Diablo! Todos me cayeron encima. Me da el mero dedos, me da el mero dedos. Y traté de empujarlo, pero como que no. Oh, second. Te llevaste el segundo, papá. Sucio. Thank you.
veo. Mira que sucio. Stop getting destroyed. No veo, no veo. Están amontonadas. A veces los tengo de frente y no les, como que no les da. Y vienen a meterle un cantazo a uno con el arma. No luck, BD. Mientras que se me duerme el dedo de la mano izquierda. Tengo un dedo, el dedo gordo en la derecha que me pica. Carajo. Stay calm. Pica. Pero que todo se está deslizando aquí, todo lo que da. Roger, Roger. Pero mira eso, oye. ¡La madre! ¡Elga! Finally. Pica, coño. It's gone now. We did it. Punto de habilidad. Falta banco, sangano. Oh, se llega más allá.
Pero entonces cae acá abajo. No hay nada. Imposible que no haya nada. For real, there's nothing in here. Qué raro. Toda esta plataforma para nada. Sencillamente para seguir. Tener esta soga de aquí. Oye, le di. Nice work, buddy. Sector 5 Delta, no anomalies. Scanning. Sector 5 Epsilon, no anomalies. Scanning. Sector 5 Zeta, one anomaly. The sky is broken. We've been attacked. The sky is broken. Vale, no sé, no hagamos eso todavía. Entonces esto es un bench, ¿verdad? Mesa de trabajo. Ok, tengo uno de estos nuevos para Vidi, que debo de chequear. Allá arriba. Vamos a checar lo de Vidi. Time for an upgrade. Oh, o sea, la pistola tiene upgrade también. Sabre duplar. Pero de blaster no tengo nada. A ver. Not missing with this. ¿Qué fue lo que yo cogí de vida? Yo sé que cogí algo. Pero no me acuerdo qué de Montres era. Solar picada. Genociano. Yo no le había dejado ese puesto a él. Solar. Espera, porque este es solar, ¿verdad? Este es solar. Picada solar. Solar. Vertedero. Ensamblaje. Ahora puedo hablar con ella. Greetings. You all right? As well as can be expected, considering no one has bothered to talk to me in many cycles. Intriguing data. I can help you. There is something valuable that lies at the bottom of this facility. Thanks. We'll see what we can find. You all right? The sky is broken. You broke the sky? The emergence. The emergence. Scanning. Sector 6 Alpha. 7 anomalies. Scanning. Sector 6 Beta. 1 anomaly. The sky is broken. The masters are gone. We're locked out. Nice. Forces with me. Mano, si estás por ahí, porfa.
Empuje intensificado. Mantén pulsado R2 para empujar a los enemigos a un radio más grande. Con más efecto. Thank you. Mientras sostienes a un enemigo atraído, con la atracción de la fuerza, pulsa para atraer y sostener a un segundo objetivo. Atracción doble. ¡Oh! Eso me gustó. Mientras sostienes a un enemigo atraído, atracción de la fuerza, pulsa el triángulo para atraer a otro. Ok. Nice. Ok, este es el inicio. Esta es la puerta que estaba cerrada. Pide en mente que yo no voy para allá. Entonces aquí tenemos que subir. Ya jodienda, no quiso subir. Ay, 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 ay. Ah, coge para el lado. Ok, coge para el lado. Ya veo que puedo coger para el lado ahí. Allá no hay nada. Meteré aquí antes porque quiero chequear esto aquí primero. O sea que me puedo trepar otra vez para ahí. O sea que con eso no hay problema. Cae abajo. Cae abajo primero. Hay unas escaleras. Oh, mira, podemos coger por aquí otra vez. Uy, por poco me... poco me caigo yo ahí. Appreciate that. It's not safe here. They will hurt you like they hurt me. Eso es todo lo que había aquí. Un robot que me dijo que no me iba a hacer daño. Okay. Hay aquí. ¡Ah! Another sim.
A health stem. Now we have 8. Never have enough of these. Faltan 3 para tenerlos todos. Nice. Faltan 3. No, pero no me dio tiempo de cambiar. De la forma. You enjoy that, buddy? Clankers to talk so much. Diablo Clankers, tiempo que no escuchaba eso. What if the boss says there's something here? Who am I to question it? Así era como los clones se referían a los battle droids. Clankers. Okay, aquí hay un área que no podemos acceder. Oh, look, the Jedi. You shouldn't be here. No, no, too close. Fun as it is to have something to fight, Ravis won't be too happy if you get any closer. So then, call that. This isn't fighting. You can move. Ajá, cajita. Ahora, ¿cómo que no? ¿Cómo que no puedo abrirla? Mira, eso me decía que no la podía abrir. Pulso terrestre, ¿qué es eso? Ah, mira, le puedo cambiar los colores. Ah, qué nítido con los colores de... Me gusta más ese, así chinita. Nice. Me recuerda más a Luke ahora. Fauna. ¿Qué carajo fue lo que yo cogí? Still here. You have guts, I'll give you that. But I've got my orders. So get out of here. Oh shit. Of course. Thank you.
Let's get this data disk back to Z. No puedo. Mira, no se agarró, qué puto. Me gusta como BD se sienta, parece un nene chiquito cuando se sienta al lado mío. Pues ya no se puede coger. Yes, sir. Nice job. Make sure the way is sealed. Nobody gets through. Ay, papá, no sabes lo que te llegó. Something important up ahead. Yeah, like what? Okay, allá arriba. Nice. You cannot enter the laboratory. Hombre quesito. They're not supposed to. You okay? They're not allowed to enter. They're not allowed to enter. Don't worry. I will deal with that. Me gustó eso. Nada aquí. ¡Ay, ay! ¡Oh! Me cogió exactamente llegando, qué maldito.
Uy, por poco me caigo yo. Por poco me caigo yo. No hay nada más por aquí, ¿verdad? No. Whatever happened tore this moon apart. ¿Por qué te sueltas? ¿Me va a disparar? Oh, shit. Ese es otro. Okay. ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá? Sí. Ah, qué maldito. Pensé que ya se iba. No me dio tiempo. ¿Puedes patcharme? No llega, caso en nada. Inside. Let's check it out. Heavy duty. Don't think I can move it. Canal de la antena. Porque eso se ve que hay que moverlo. Lo vamos a mirar por aquí primero antes de hacer cualquier cosa. Oh.
Nice. Vaya. ¿Nada aquí? No. ¿Qué es eso que estoy escuchando? Ah, este mismo sitio. Ah, es esto. Okay. ¿Y ahora? Oh, míralo ahí. Carajo, ni se veía. Porch rights. Left alone here for centuries. Until the raiders came. Y eso que son robots. Los droides, pero estos droides, los droides tienen... En el universo de Star Wars, los droides tienen sentimientos. Ellos sienten y padecen. Brutal saber, sí, Dios. De verdad que diseñar todo esto tiene que estar puñetero. Yo ninguna. ¿Eso es un cristal o está abierto? Cristal, ¿verdad? Sí, está bien. Me debe cosas. O sea que el trabajo puede quedarse hacer a uno de esa manera. Uno se sienta de esa forma. ¿Y esto qué es? Dispositivo adquirido. ¿Qué es esto? Predator Jedi, le dicen a este. ¡Ale, el de la espada de grande! Fatulo. Y encontramos el long saber, el broad saber. Más que el trabajo, muchacho, la vida. Yeah, I know, believe me. ¿A ti te gustó usar ese lightsaber, el grande?
prefieres mejor estar con los pequeños? Mira. El control empezó a vibrar todo lo que da. Postura de cruz adquirida. The cross sword. Ahora Cal puede usar la postura de cruz en combate. Esta postura permite realizar ataques más lentos, pero más potentes. Y aporta más energía para la defensa. Los pequeños siempre se... Pero en verdad depende el boss. No sabe tan mal. I'll go. I'm the best pilot for this mission, and you know it. Every ship we've sent into the Abyss has vanished without a trace. We'll go together. I cannot let you take the risk alone. This is your invention. No one else understands it. You're the only one who can guide me back. All right. I'll record the passage and make sure you return to us. Ahora hace eso el pendejo este. This thing's got your name all over it. It's you or me. Vamos a probar la espada esta grande. Wow. It's fine. It's fine. That's gotta hurt. That's gotta hurt. I see you. Don't help me. Ah, eso tiene que no era. Bájate de ahí, están trepando todos los muebles. Está gufiado el lightsaber. Me sigue cogiendo con los ojos. Sluggish. Too bad. Okay. No sé por qué me salió eso. No hay nada aquí. ¿Esto abre? Oh, mira dónde estamos. A
Master Cordova said Dagon had a retreat on Kobo. Let's find it. Whatever he used to cross the abyss, maybe we'll find it there. ¿Es esto aquí? El de fuerza. Mira, aquí hay un camino que no he cogido. Esta es Fundación Abandonada. Punto de meditación. ¿Pero cuál? No sé. Vamos a volver para atrás. Let's stop. Viaje rápido. Y ahora este de aquí. Vamos a ir a checar cuál es la entrada que se nos quedó. Ok, queda hacia nuestra derecha. Derecha, derecha. Oh, este camino de aquí. Ok, una vez que me tire aquí, ¿para dónde cojo? Oh, shit. Esto de aquí. Armonía. ¿Qué es esto? Oh, ok. Desconectada. Camino bloqueado. Que yo creo que ya aquí, o sea, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. I'm feeling weak, BD. Nice. Acá. Y aquí hicimos lo que tenemos que hacer. Ahora me imagino que hay que volver a Jeddah. To see you scrapping ships on Braca in your younger days? Can't imagine what it must have been like to be here when the moon was destroyed. What a waste. O hay que ir a lo, hay que ir primero al otro sitio, al otro planeta. What do you think we'll find? No, dice que hay que ir aquí a Kobo. Hay que regresar a Kobo. Porque estamos, esto es Jeddah, el primer, ok, pues vamos entonces acá. Bound for Kobo. Mata el sapo. Pesadilla que es el sapo. Maldito. People go to Kobo after things fall apart, not to put things back together. You seem pretty put together, Grease. But don't you have a silver tongue? Maybe I'll let you take the Mantis for a swing sometime. Really? On second thought, no. No. Okay. ¿Por qué no nos estamos moviendo? Mira el otro, mata el sapo. ¿Por qué no nos estamos moviendo? Sit down, kid, it's time to land. Mira esto, entonces ese glitchó, no se fue a la velocidad de la luz. Boom, bap, no hizo nada de eso. What the hell? Nos quedamos en el mismo sitio. Avance, sapo. Mira, que yo tenía cita hoy con la psicóloga y no fui.
fate. Watch yourself around the stone spires, Cal. What'd you hear? Apparently the Raider base isn't too far from there. Thanks for the warning. ¿Qué te hacen fuera de aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está Reese? A ver, acá atrás. Know anything about the High Republic residences on Kobo? Oh, when I first got here, I did a little exploring of my own. I went into a place, and then I heard creepy voices, and I got out of there in a hurry. I'll let you know if I hear any voices, Grease. Wise guys. Cal? Bullet? Master Cordova's research shows an abandoned settlement past the east side of the valley. Let's go check it out. Acá. Y aquí estamos cerca de este. Desde aquí podemos hacer fast travel, ¿verdad? Ay. No, no podemos hacer fast travel. Qué maldito. En serio, desde el Mantis no podemos hacer fast travel. Es para el frente, ¿verdad? Todo eso para allá. Déjame ir al baño un momentito. Vengo ahora, gente.
Estoy de regreso. Mientras hace, gracioso, piensen cómo arrancarle la lengua. Ok, me puse a buscar información. Este sapo no se le puede agarrar la lengua. A este no. Con razón, por eso era que no me salía. En el primer juego, sí se le podía agarrar la lengua. Tú se la cortas y todo. Pero aquí, por lo visto, no se puede. Hay que pelearle con Parry. Y yo que no vi unas peleas donde el brinco ese que era ese rojo que se tira hacia el frente, la gente le brincaba por encima. O sea, si él brincaba hacia, vamos a suponer que están brincando hacia la pantalla, pues tú brincas por encima hacia atrás. Pero bueno, hay a veces que a mí se me hace difícil los odios brincos con él pegado, imagínate. Y a veces lo veo como que él va a tirar el ataque y entonces reacciono, pero o reacciono muy antes o reacciono muy tarde. Así que vamos a ver cómo esto. Aunque yo no me acuerdo dónde era que estaba el sapo. Sé que es en el pueblo este donde están los Raiders. Lo que pasa es que ahora mismo aquí no me acuerdo dónde es que están los Raiders. Era como una torre. Okay, aquí está el monstruo este. Era que estaba el huevón ese. ¿Era aquí? No sé. No, esto es bajo tierra. Estoy tratando de ver si veo la plataforma, que se vea el área donde tenía más o menos la plataforma. Carajo, ¿dónde era? ¿Es aquí? No, esta no es. Me parece este sitio aquí, pero no estoy seguro. No creo. No, esta no es. Hay unas entradas que no he pasado todavía. Oh, whatever. Dame ir a buscar la pieza esta que ya tengo para comprar el de esto, ¿cómo se llama? Acá. El espacio adicional para los perks. El robot este está vendiendo una de las piezas. Esta puerta no la he podido abrir. ¿Esta puerta se abre? Hey, Cal. Good to see you. Hey. No, hombre, que estoy ocupadito. ¿Cuándo vas a pagar lo que debes de Bloodborne? Un día de esto. Como decía mi madre, un día de esto que no sea hoy. Up okay? Fine, thanks. It's not the first time this frontier has been terrorized by marauders, you know. But once more, the noble Midnight Knights rise to the occasion. I appreciate the thought, Z, but we should watch the whole noble knight stuff. Yes, of course. Good luck tracking down those thieves, and please do let me know if you find anything. Stay safe. Keep an eye out for more raiders. Oh, I will. May the force be with you, Cal. How may I serve? Hell yes. Aquí veo ranura de ventaja. This will be useful. Nada de esto es necesario. Si te tiras, ¿cómo es?
Si te tiras a alcalde, ganas por pela abrumadora. ¿What? No entiendo eso. Ahora este son acá. Cal, I've got a question for an accomplished warrior like yourself. Say your enemies are closing in fast, with blasters drawn and murder in their eyes. Okay. What do you do? I take a breath and stay calm. Keep a level head, and you'll be able to take care of yourself and others. How quotable! But the most important thing is to know what you're fighting. El único se puede matar a este. No, ni a este, porque tampoco se puede matar. I wish I could be a fearless warrior like you. But I can't. So I'm glad you're around. Mira eso, ese pez nadando sin mover la, nada del cuerpo. Ni la cola, ni las aletas, nada. Dale para el sapo 2 horas más. Challengers await. A ver, ¿qué? ¿Qué me ofrecen? Este no lo he podido matar. Le ganaba 3 peleas, ¿no? Digo, 2 peleas y la otra me la jodí. Un día de estos voy a casa de Vidi para jugar con el Bloodborne. Cuando haya espacio, cuando haya muebles. Ok. ¿Qué monstruo le tiro? Por la última vez le tiré el zángano este, el mogo, y me lo mató. Este político promete y no cumple. Yo no soy político. Ay, cómo lo mato. Yo ni me acuerdo cómo era que yo le mataba. Mina rodante. Vamos a ver. Dijo que va a pensar porque estaba viendo el menú. It appears your strategy wasn't up to the challenge. Las bombas me mataron a mí también. Ay, mira, me voy. Your opponents will be here when you return. No quiero pelear más con ustedes. Ya, qué lindo jardín. I bet we can plan even more. Pero entonces, ¿cómo se abren los otros espacios estos? Porque todo está en azul. Ah, es un tablero. ¿Cómo se abren los otros espacios? Conseguimos el... el espacio adicional y no puse perks. Tengo 2. Resiliencia, medidor de bloqueo y daño de medidor. Entonces, este utiliza 2 espacios, este utiliza 4. BD1 guarda un estimulante adicional para Cal. Y este usa 3. No puedo coger más perks. Ok, ¿para qué la güera? Para acá. En serio, no viene para afuera, tengo que ir a esta. Ah, bueno, ahí salió. Ok. ¿En qué stand estoy? Ah, la cruz, es que como me salió la.
Ah, que en el esto puedo utilizar la pistola aquí. Ups, me estoy quedando sin baterías. Entonces se está quedando sin baterías. Ahí lo pusimos. Ya sé que uno dispara. Bueno, yo he olvidado cómo era que uno disparaba. Ok. Le seguimos de frente y después para la izquierda. Tengo que bajar como sea. Good, Neko. Let that be a lesson to y'all. You come into my outpost, I'll hunt you down and kill you myself. O sea, no, porque eso no estaba la otra vez que yo vine por aquí. Para allá. Frente. Por aquí abajo, ¿verdad? Try. Not bad, huh? I feel great. There you are, good as new. Almost. Own wars weren't yesterday. Did we win? Nope. Oh no. Oh no. I recognize you. And I can go on. Not bad. Siempre se me escapa los desgraciados. You're friends with Grease, right? Yeah. If he asks about the 50 credits, say, may or may not owe him. Con económico. I think I'll stay out of this. If you won't lie for strangers, who will you lie for? Hey, little guy. Ya. Okay, ¿qué tenemos aquí? Vamos a explorar bien esta área. Should be getting pretty close. I don't see anything like a settlement, though. That's the way through. Let's do it. Okay, por aquí. Okay. Déjame mirar bien que no haya nada nuevo.
Creo que es para allá arriba el reto. Ok, vamos a hacer la misión. ¡Maldito pájaro, me soltó! No puedo brincar para allá, no. Poquito a poco y se muere como sea el cabrón. Vi esa puerta abierta y quería probar si se podía llegar por ahí. Okay, estamos donde tenemos que estar. Yeah, diablo, ese macharrón. Yeah, let's keep our distance this time. Hay que ir para acá primero. ¿Por qué se va por el lado? Carajo, tiene el tubo de frente. El puto tubo de frente y se tiene que ir por el lado. Esta es la entrada que yo vi. Por aquí era que yo quería coger, pero... que no los puedo liberar, oye. Get off me. Are you all right? He's dead. I gotta get out of here. ¿A quién mato el sapito este? Abrimos la puerta, mira que hay algo. We can trade this at Doma's shop. Nice. Me imagino que por aquí era que regresábamos. Y por favor, no te caigas. Ya iba para el lado. Lo vi. Iba para el lado. I need to clear my mind. Okay, I'm ready. Okay.
Ok, hay otro pajarito ahí. Ahora aquí. Todo lava, si me caigo me quemo. This place is in ruins. ¡Ea! Bounty Hunters. Bounty Hunter. Axiom Brew tracked us down. Axiom Brew, en serio, hasta aquí me encontraron los cabrones. Diablo. La lucha libre. Ay, bendito. Patada voladora. Mira quién está ahí. No me acuerdo el nombre de la raza, pero es de la misma raza de Kid Fisto. Scuffer picked up your trail outside the outpost. Cal, sounds like you've been watching us. We've all been watching, Cal. Not every newcomer introduces themselves by taking down one of Ravis's boys, which, by the way, nice touch. Love a big entrance. Thanks. Pero esas expresiones exageradas que le ponen a esta gente con las manos. Está como los Power Rangers que cada vez que hablan. That you take down. Not the only one who came to Kobo for a little peace and quiet. Take these off, bounty hunters. And I'll trade you something nice. So he was Haxian Brute. More bound to be on the way. Exactly. Lucky for you, I've got eyes and ears about. Stop by the saloon, and I'll help you get a jump on those hunters. All right, I'll think it over. La caminadita de ella, viendo a los vaqueros, la vaquerita le dicen a ella. Who gives a puck? Me gustó el nombre del trofeo. Recompensas de cash desbloqueadas. Ahora puedes rastrear las recompensas en la pantalla de viaje. Recompensas legendarias. Ok. Check it out, BD. The bounty hunter pucks. Go on. Who Come on, gives buddy. The puck? We still gotta find Dagon's retreat. Para que hay que escanearlo. I hear you, BD. Let's see. So you didn't feel like helping me out there? For free? I don't think so. Pretty smooth moves back there. Thanks. You might make a decent bounty hunter. Still here? What are you looking for? I'm not telling a bounty hunter. Retired bounty hunter, I said. But suit yourself. I wouldn't tell you either. Ay, coño.
Oh, debí haber cargado el control. Porque ahora tengo el control con cable arriba más el cable abajo. Oh, estas cosas otra vez. Feel the planet and everything connected. Then reach out. Queda cauteloso. There. I felt it. Just so. Very good, Padawan. ¿Y en dónde encuentro una esfera para esto? ¿Dónde hay una esfera? Porque no veo ninguna por aquí. Porque para poder abrir eso necesito una esfera. No hay nada que me traiga una esfera. No hay esfera. ¿Cómo cojo para allá? Pues agarra. Y ahora no entiendo qué hago aquí. Que no hay más esfera. Eso tiene un cajón allá abajo. No joda. Oh, mira, ahí hay una agarradera. Oh, aquí el blanco, coño, no lo había visto. Was so blended in, I didn't see it. Hay otro. Ay, bendito, dale, puñeta. Ok, esto es para volar. Para allá adentro no se puede coger, allá arriba sí. Para acá arriba.
que levantarlo de alguna manera. All this piece of junk work. Maybe I'll just smash this stupid thing apart. No lo puedo coger. Qué raro que estando cerca no quiere cogerlo. O sea, no es como que la pared está completamente sellada. Cordova was talking about. Focus. Back to it. A mirar, arriba había algo. Aquí no. Cae la vuelta por acá. A coupler. Power source should be nearby. Por lo visto no podemos hacer nada aquí todavía. Caga adentro. Centauri Kree? Ahora hay que mover esto. Eso se va a romper. Just go one way. Nada más va para un solo lado. Esto, para lo visto, todavía no se accesa. ¿A dónde me lleva este? ¿Para atrás?
Si este me cae para acá. Pero móntate. Diablo, los cortó a los dos al mismo tiempo. Thermal vents covered in Kobo matter. Maybe there's a way to remove it. ¿Le cortaste la lengua al sapo? No, todavía no he ido para allá. Let's show this to Z. El lightsaber que tengo ahora. La madre de los lightsabers. Este es para volver para atrás. Le cogimos semilla. Pero entonces, ¿cómo hacemos esto aquí? Se mueve más de aquí. No entiendo qué tengo que hacer aquí. Da la porra, la joder, completa esta. Me puedo agarrar por aquí. No sé qué tengo que hacer aquí porque no puedo romper eso. Tiene que ser con la luz esa, pero está tapado, entonces esto nada más se mueve para un lado. Aunque yo lo empuje o lo atraiga, se mueve únicamente para un lado. No hace nada, de ahí para. De ahí no hace. Ah, mira, me puedo meter por aquí. Puñeta, eso yo no lo vi ahorita. Ok, vamos a ver cómo subo allá arriba. Here you will learn to harness Kobo matter in order to prepare yourself to traverse the abyss. But in success, will you also find an ever greater connection to the force. Let your connection with the Force guide you towards our shared goal, Tananor. Centauri Kree was training Jedi for the journey through the Abyss. Mira la música. I understand, Master. Now, may I be excused? You have somewhere to be. Very well, but return later. Thank you. I will. Mm-hmm.
la puedo pasar para allá. Me encaso en nada. Treparla. No, para acá. Ah, no, hay una pared ahí. No la puedo pasar. Entonces, ¿cómo la llevo para allá? No, mira, hay un espacio, sí, abierto. Esto no tiene espacios abiertos. Oh, y por ahí la puedo meter. No, para acá. No logro pasarla. Está muy alto. Eso no llega ni para el carajo. ¿Para dónde cogió? Pues todo esto tiene cristales. Y eso que está abierto ahí, mano. Pero no puedo tirarlo, no puedo curviarlo. Llega. No llega, no hay forma de tirarlo. Y por acá no hay un sitio como yo tirarlo de acá, ¿verdad?
No llega. No llega. Y se lo tiro aquí. No lo puedo jalar. No lo puedo tirar. No entiendo. No hay una forma de uno hacer un arco para poder tirarlo. Está muy alto. Muy alto, no llega, no va a llegar. ¿Cómo carajo paso esta mierda para afuera? Pues necesito esta fucking bola para poder activar el de esto que está allá afuera. Pero, o sea, todas las formas que puedo tirarlo, está muy lejos, está muy alto y no llega. Bueno, llega. No, no pasa ni para el carajo, pasa para allá. No pasa, no pasa. Rebota para atrás. No importa, es como si... esa parte que está arriba se ve el arco para que pueda pasar para el otro lado, pero es como si tuviese una pared invisible porque vuelve a chocar y vuelve para atrás. Entonces no tengo forma de pasarlo, o sea, ¿cómo carajo lo saco de aquí? ¿Yo puedo mover esa mierda? Que la base no se mueve. No, la base no se mueve. O sea, que se ve como si tuviese un riel, pero no hay una forma de manejarlo. Porque si lo atraigo a mí, lo que atraigo es la bola. ¿Lo ves? No la atraigo. Todo está altísimo. Las cosas pesadas no las puedo atraer.
¿Qué es jodiendo, mano? ¿Cómo es esto aquí? No, no, no entiendo qué hay que hacer aquí. No entiendo. Y él lo sigue. ¡Oh, está abierto! ¡Ahora es que lo abre! ¿Dónde está la bola? ¡Nice! Ahora sí, puñeta. Ahora sí. Think we can ride that updraft across? No quema para más ningún otro sitio. No. Ahora tenemos que llegar al volcán. Para volver para atrás hay que buscar otra bola más. Ay, mamá. A diablo, hay dos. Ok, pudimos matar a uno fácil. Out to you. There are new opportunities to share and learn, and this planet has much to teach us. What did you learn, Centauri? No llego.
Oh, man, ¿cómo llegó a ese? Mira dónde estoy también. Aquí hay unas cuantas cosas que tengo que destruir. Wonder what secrets this place is hiding. Y ese yo creo que es de los que no puedo mover. Ese está estático. Y aquí hay unas cuantas cosas. Hay unas cuantas cosas, o sea, por lo visto vamos a volver aquí. Kobo matter. It's overgrown. ¿Qué conseguimos? Oh, algo nuevo para Vidi. ¿Qué puede hacer ahora con el Kobo Matter? Prensa de Kobo. Prensa de Kobo de BD-1 desbloqueada. Ahora BD-1 puede rociar material de Kobo sobre su superficie. ¿Para qué? Rocía un poco de material de Kobo sobre los rayos de sintonizador de Kobo para quemar los obstáculos que bloquean el camino de caos. We believe Kobo matter originates from deep within the abyss. This strange substance is enigmatic, but not beyond our ability to study and manipulate. Like all things, once understood, it can be channeled and thus controlled. Oh, o sea que lo puedo moverlo. Ay. Neat trick, buddy. Ahora tengo que quemar para allá. Data disk back to Z. Oh, nice. Okay. Acá tengo que quemar ahí. Así que tengo que coger esta, ponerla acá de regreso. Entonces tenemos que quemar tanto aquí para que se libere eso, pero entonces acá había una piedra, era verdad, mira acá. Together.
The Republic and the Jedi Order can understand the mysteries of the galaxy. Tengo que traer más. The greater good. The Force guides our path. Sounds like the Order I remember. Everything Kree built here was destroyed by a catastrophe she couldn't foresee. Sometimes it feels like history just repeats itself. Dale para arriba. No me quiere llegar para allá. ¿La podré llevar por el piso? Take this back to Z. Nice. Master Kree talking of their dreams for the Abyss. ¿Qué juego era? It is only coming to gossip and to eavesdrop. Yes, Master. My apologies. El de Darksiders, el 3, que tú tienes esta habilidad que tú te conviertes en esta bola de minerales y entonces puedes pasar por las paredes, por donde está esos minerales. Eso es lo que me recuerda. Perdón. Camino bloqueado. ¿Qué camino bloqueado estoy dejando? No me jodan. Por acá. Y porque ahora no me sale bloqueado. Rápido, pero ven acá, porque me sale bloqueado. Si ya yo hice todo eso para allá. Necesito la bolita. ¿Dónde es que está? Allá abajo. Ok, la tengo que poner aquí. ¿La voy a llevar para allá? Sube, sube.
Another one cleared. We should be able to ride the updraft to the far side now. Hay que coger para allá. Escanea. Those who ask questions find answers. Y eso parece un símbolo de un holocron. Another chamber over there. Yeah, let's check it out. Pero te veo bastante multito. Let's fight together. There was never any escape. I won't die yet. Porque ahí va otra de las piezas esas. A ver, aquí hay algo. I begin to worry for this project. It is not our place to question. Well, even the Padawan sends something amiss. ¿Qué es esa allá abajo? Ah, son cortinas. Yo creía que era, un monstruo con alas. No. Ok, voy para adentro. Oh shit! Nice. Gracias a no estar atacándome así de sorpresa. Porque vi algo violeta allá arriba. I'm sure Z can decrypt this for us. A la bola y a la bolita aquí. Welcome, Jedi. Enemies of peace threaten the galactic frontier and our republic. Once we cross the abyss, Tanalore could be a bastion to repel that threat. A beacon for hope and justice across the outer rim. Tanalore was more than a mission to her. It was a dream of a better future. Yep. Se cierra la puerta. Okay, ya sé, ya sé. Hasta ahí llega nada más. Ah, que hay un calzo ahí, no llega por eso. Thank you. Aquí no hay que quemar nada. Bueno, hay que quemar allá. Porque yo creo que esto no quema. Thank you.
aunque yo, hay alguna manera que hay que sacar eso para afuera, ¿no? Precisión. Tenemos otro perk. What took you so long? I came as fast as I could. My master is insistent. Well, you don't have to worry about that. Not back here. No hay nada aquí. ¿For real? ¿Para qué te está subida? Tengo que quemar eso. Pero esta agua puede que me... Dame chequear llevándolo por el piso. Pasarlo. Aquí no se agarra. Y aquí tampoco se agarra. ¿Cómo la voy a sacar? Bueno, la puedo sacar por aquí, ¿no? Pero que no se me vaya a caer para allá afuera. No. Rebota. Rebota para atrás. No la puedo sacar por ahí. Qué mierda. Entonces, esto lo puedo utilizarlo para distraer el rayo. No, tú no. Ahí. Okay.
y llevarlo hasta acá. Ok. Estoy mirando bien exactamente a dónde lo tengo que llevar. Acá no había ninguno, ¿verdad? Por aquí no había nada que comer, ¿verdad? No. Es aquí que lo tenemos que poner. Ok. We can reach the top now. ¿Qué le pasa a este? Sabía que había una caja ahí. There we go. Confusión. Fórmula de estimulante. Recupera vida adicional cuando utiliza un frasco estimulante. Oh, sí. El medidor de bloqueo se rellena más rápido. Los frascos de estimulante de PD1 restablecen parte de tu medidor de fuerza. Porque llegamos aquí. Let's search inside. Hay gente allá adentro. Vamos a mirar bien antes de meternos. La puerta está abierta. Escuché un monstruo, fue eso, un rugido. Oye, pero le di para el lado. Come on.
¿De dónde sacaron los lightsabers estos tipos? Sending them out for something, and we're following the same trail. ¿De dónde ellos sacaron los lightsabers? Do your thing, buddy. Very good, buddy. Aquí no hay nada. No getting through. Empezó la música. Empezó la música. Another one of these devices. This one's broken too. He is coming. Destroy it now. Whoa. Ya se había hecho al lado oscuro. Un hecho. Exacto. Los ecos. Estos son los ecos de aquí. Another of Centauri's devices. Daniel killed Jedi for destroying it. Dispositivo adquirido. This could be our answer. Let's bring this back to Master Cordova. You're the best. Find something? I think Master T'Pol had this one. Aquí mataron un montón de Jedi. Y esto es en la época de la Alta República. We should take this back to Jedha. Master Cordova will want to see what we found. ¿Dónde está? ¡Ey, ey, 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 ey! Ven acá. ¿Lo maté con la patada? Let's get this data disc back to Z. Watch where you look, Larry. The frightful rayfish has known to stun his quarry with a blinding flash of light. I guess you have a plan, though, right? Mira eso. Ese sí, esa estructura, ese círculo, eso es una de las naves de la Federación. Episodio 1 y episodio 2. Esas eran las naves que controlaban los Battle Droids. Conseguimos otro pescado más para la pecera. Blinded by greed, huh? Huh? Good one. I, indeed. Yeah, all right, that's enough.
by, so we return to the time on the Grapnel. Against the protestations of my heart, I forsook the road and line for the harpoon. For years, we trawled the interim, spearing every fish that happened across our path. Talented as I was, I speared more fish than the rest of the crew, put together. Fool as I was, I didn't have the wisdom to be ashamed. The dread captain, Wanyak Wet, took notice. He showered me in brevets, gave me the best of catches, and scarcely a year after I left Sakavi Tar, I became his first mate. Shortly after my promotion, we were on our way to Manan to sell the carcass of a gooberfish. But, wham! Just as we dove out of hyperspace and the great ocean world straight into view, so did she. The most glorious creature I'd ever beheld. A whale of marvelous proportion. But swimming through Manan's orbit like it was nothing but an easterly current back home. I was transfixed. No kidding. How close did you get? Funny you should ask. I didn't have long to set my eyes about before we crashed headlong into her. The grapnel bounced off her like chum off flotsam. We plummeted down to the ocean, sundering the grapnel on the sea floor, where a gang of pirate quarren were holed up. The filthy Zephyrs. We swam out to the ribbon hull and found ourselves surrounded by quarren, demanded all manner of things, including our bounty of fish. So, away we swam, Captain White, the crew, and myself. But, blind as we were at such depth, we shortly ran into a dead end, finding ourselves surrounded by quarren. Find me again, and I'll continue the tale. Hay que chuparnos las historias estas del... A ver... ¡Oh, ya había algo allí! ¡Oh, yes, sir! Colores. Me maté, qué cojones. ¿Por qué te vas para allá? Don, acá. Thanks, BD. Armonía. Could use a little help, BD. La cuestión es que coger para allá porque hay algunas cartas cositas de ahí de que. Thanks for the ride. Ya nos hemos desbloqueado. Aquí era que no teníamos... Acá.
Mira, ni porque me voy por el lado. Hey, buddy. La puerta no la puedo abrir todavía. Muérete. Ok. Vamos a quemar. Vamos a quemar. Aquí no había más nada, ¿verdad? ¿Dónde era que había que ponerlo? ¿Dónde era que había que ponerlo? Se me olvidó. ¿No la coge? Ah, no la coge. Qué mierda, no llega. Y tengo que tirar con ella. No, mira, cabrón. Aquí. Venga, después que me tiro, viene y se va por el barranco. ¿Cuál es el revuelo que tengo yo aquí de cable? Por donde va la batería, falta poquito. Ahora tengo que volver para allá arriba. Tengo que ir para allá. Vaya, yo creo que allá me quedan cosas que no he podido hacer. Aquí yo lo hice.
No, aquí me falta. Aquí está el maldito sitio. Allá. Ahí cayó. I bet Z can get the data off this disk. No vaya el camino. Okay. Ya está acá. Hay algo. Y lo cogí. Let's show this to Z. Menos mal que miré de momento, porque no sabía que había algo ahí. Pero para allá arriba no he podido subir. No sé si se puede subir para allá. Y entonces tenemos esta puerta que no le hemos podido ver. Sé que hay un poder que él tiene, que él se desliza. Él se desliza y atraviesa eso. Pero no sé en qué momento es que me lo van a dar. No sé en qué momento me tocaría tenerlo. ¿Cuál es el camino para volver? Oh, aquí era que estaba esto. Algo me dice que tengo que volver a coger el camino de los pajaritos estos. Murciélago es esto. Thank you. ¿Llegaremos? Algo me dice que no. No, aquí no es. Allá. ¿Qué hay aquí?
Hay una cueva ahí. Más secretos. Ahora disparando que guilla. A ver esa barba. Vean el nuevo. No me enseña cuál es el nuevo. Perilla. Esta yo la saqué ahorita. Esta no es la nueva. Encarnado cerrado. No, se ve confiado. No hay más nada por aquí. Te baja. No me había fijado en el esqueleto aquel que está allí. Let's stop. Ok, tenemos que volver al Mantis. Yo creo que desde aquí lo podemos hacer. Desde aquí lo podemos hacer. Nos evitamos el viaje. Tengo que admitir, me está gustando mucho el juego, pero hay algunas cosas como que extraño del primero a este, pero de verdad que... Oh, recompensas disponibles. Vamos a ir un momentito a la cantina. ¿No quieres hablar conmigo ahora? Bueno, antisocial. Habla. The Bedlam Raiders have been awfully quiet, striking up much less trouble than usual. That's a good news. And the bad news? Rumor has it they're lining up behind a new leader. Know anything about that? Dagon Gera. Rava serves him. Huh. Figures. Kubo just can't catch a break. Watch yourself out there. You do the same, Mosey. Hey, got a sec? Looks like I've met your whole crew, Cal. The old crew, that is. Seemed like there was some tension between you and Seer, huh? It's always a little strange seeing someone after being apart for years. Mm.
Don't have too many people like that in my life. But that probably says more about me than you. Oh, yeah? Yeah, it's just me and Kata. And that's about as much as I can handle these days. The more people in your life, the more you can lose. You know? It might just be Grease's stew talking, but this place is beginning to grow on me. Private table. All right, then. Whoa, easy, Grock. Sorry about my friend here. He's just a little guarded. Yeah, I get it. Name's Dana. You might say my partner and I have a talent for turning opportunity into profit. I'm Cal. This is BD. Noisy little thing. We're thinking of heading to Dredger Gorge. ¿Por qué BD está mirando siempre para el techo? I'd be careful out there. That's gang turf. Gang turf? Grock, sure it ain't that bad. The hell I'm risking my neck on gang turf. Hey, it was great meeting you, Cal. Got some business to discuss with my old pal here. Come on, BD. So how'd you two meet anyway? All started with this merc crew I joined. Grock had been recruited a few months earlier. On account of my good looks. That's right. And me on account of being the smoothest thing since Hut Blubber. Anyways, things were good until our outfit tried to pull one over on the Empire. So we... We took off and started our own thing. The rest of the outfit ended up dead or in prison. What the cock, Brock? I was telling it. Kid doesn't need our whole life story. Point is, Brock and I realized that we're better off just the two of us. We know the feeling. How you doing? La estucia de la película de Norbit. Siempre se pasaba diciendo eso. How you doing? What? Está bien. ¿No hablas conmigo ahora? Got a second, Monk? Ever pick up any good tips from bartending? For starters, every client has a tell. What's my tell? Well, if I told you, it wouldn't be a tell. Fine. So what's your tell? My incurable honesty. Hey, sport, can't chat now. Keeping an eye on those two treasure hunters who just showed up. Remember to relax every now and then, will ya? Too much tension in the coils is bad for the joints, if you catch my drift. See you later, Monk. So you're a fortune teller? Not exactly. Though prospectors do ask me to read the planet's fortune from time to time. They want you to tell them where to mine, right? Exactly. But my gift is not so precise as to provide specific locations. What I see, I share. It is up to them to interpret my visions as they see fit. Sojourner, you smell of smoke and sand. I should take another shower then. Talk to you later, Tulak. There he is. Got your first target lined up. Looks like some Hexian hack named Kip Oster has been slinking around Dredger Gorge. This guy likes to catch his prey off guard, so watch your back. Thanks for the tip. Thank me when you turn in his bounty puck. Can't beat what I've got. Oh my, I have something Cal wants. Okay, ya me da la... Lo que las piezas para la pistola. Okay. Whatever. Your turn to choose, BD. I know you like this one, buddy.
how'd you go from making sounds on Riosa to becoming a producer? Well, I put together a few rough tracks, handed them out to friends, and things spread word of mouth. Started playing enough gigs to do it full time. Eventually, someone with influence caught a listen as they were passing through. They'd worked with Max Rebo, so I figured they were legit. Max Rebo. That is legit. Exactly. Is that Max Rebo? Said they could give me some gigs in the court. El que toca el órgano en el Palacio de Java, que es azul. Parece un oso hormiguero. So that's where I went. Hey there. Hey Toa, you mentioned things were changing at the Academy before you left. It started when the Empire began dumping credits into our projects. Unlimited budget to fund our research. Great, right? But there were strings attached. Yes. We came under constant pressure from Imperial censors to conform to their propaganda. Anyone who did not play along was pushed out in favor of stooges whose work would never stand up under peer review. No moth or governor wants to publish views that question Imperial dominance. I mean, I understand. The censors have their own careers to think of. It's okay, Toa. You don't have to defend a corrupt system. No, I guess not. We'll talk soon. Do you ever miss the glory days, Cal? The cut and thrust, the rough and tumble. It sounds like every day. Not that it's glorious. Well, I certainly had some glorious years. I'm sure I never told you about the incident over at Munalinst. Don't think you did. I was personally escorting a shipment of... let's call it a sensitive luxury product. Unfortunately, we were costed by a customs longship. The Fensign failed to update our transponder codes and our vessel was marked. Well, push comes to shove, and we were boarded. I've got three customs officers waving blasters under my nose, so what do? I throw on the waterworks. Oh, Cal, you cannot imagine. I'm swearing up and down about everything from past marriages to lower back pain. Almost work, too. But one pesky officer decided to kick open a shipping container full of the slightly incriminating powder. Guess the jig was up. No, Cal. You're looking at a professional. I told them that they were looking at the ashes of 1,000 ritually cremated Sereno war heroes. And by the stars, they bought it. The inspectors actually bought it. That, Cal, is why I'm here instead of rotting in a Munalinst work camp. Another time. No, conmigo tampoco habla conmigo. A few leads. Excellent. We'll speak later. Go on, set forth. What do we have here? Remarkable, isn't it? Equilibrio. Usar un poder de la fuerza aumenta el daño de del siguiente ataque con el sable de luz. Versatilidad. Inflige temporalmente daños adicionales tras cambiar la postura de sable de luz. Flujo. Regenera una pequeña cantidad de medidores de la fuerza. Con el tiempo, pero reduce el medidor de la fuerza máxima a caos. Esa no me gusta. Los estimulantes de curación también llenan una pequeña cantidad de super medidor. Sabiduría. Obtén más experiencia al derrotar enemigos. Esa es buena. Firme. Absorbe un golpe sin que te interrumpan al correr.
Tan bueno. Pero yo puedo comprar más espacio o gano más espacio para poner los perks. Las mejoras estas. Míralo a él ahí, el capitán ese. Estado de tanque sucio. ¿Cómo que pausa ahí? O sea, él nunca limpió la piscina, el estanque este. How'd you get mixed up with la pecera? Well, I had a drink from Muck. Then another. Right. I stumbled outside and sort of confused one of the big raiders with a dewback. Don't tell me you try to mount him. Okay. But if I don't, that's the end of the story. I can see why the raiders try to kill you. Oh, they've got plenty of reasons. Hi, Cal. Let's chat later. Got a solid beginning here. Let's build on it. Look, aquí no me cabe más nada. Hay que estar la soga para acá, ¿verdad? ¿Dónde es que está la doña? La doña está para acá. La azul. ¿Y tú? Yo no te había visto antes por aquí. La tipa azul es aquí. Anything you like. You like that one. Estas son camisas. Here you go. You know a good deal when you see it. Ooh, take a look at that. Gonna go with this one. It's a deal. Could use this. I love that one too. Take care of yourself, will you? Feeling like Susana and Sana. Es la que está tocando, ¿verdad? What should we listen to? Ah, está aquí. Esta. Pues yo la bajé. Exacto, esta es la canción que él está escuchando por los audífonos de él al principio del primer juego.
Esta canción yo la bajé. Y está gufia, de verdad que está bien buena. Suga Etsana. Suga Etsana. Yo la bajé a mi MP3, de verdad que me gusta. Obviamente no se entiende un carajo, yo no sé si está diciendo algo en verdad, pero... Porque me imagino que ahora regresamos a Jedha. Out there. Where to go? Where to go? Up by Jedha. All speed to Jedha. Think Cordova can make some sense out of that tech Cal found? Are you kidding me? That guy is as sharp as they come. I can't wait to see Sierra again. I owe her big time. She fronted me the credits for Pyloons. What do you owe her, Grease? 2,000 credits, give or take. Maybe I'll make Granny Pyloon's famous casserole and she'll forget all about it. For 2,000 credits, that better be one hell of a casserole. Sit down, or here. Jedha. Not coming in, Grease? I'll catch up. I'm gonna stay on the Manus check diagnostics. Well, if you need repairs, I'm sure the Anchorites would be happy to help. Ooh, no thanks. I don't want those weirdos rooted through my ship. I can feel those Anchorites watching me from behind their masks. Wow, creció más porque lo único que había era este panel y ahora tiene estos dos. I agree, but how can we be sure it's safe? We cannot. The network's resources are stretched then, and some local leaders are unwilling to accept the risks. How can we convince them? Many fear that it... Accepting refugees will put a target on their back. Cal, you're back. Did you find anything? Yes, sir. Yes. Good. Cordova will be glad to hear it.
Cordova said he found you while he was seeking other Jedi survivors. Yes. Hard to believe that fate brought us together once again after all this time. Could have used that luck when we were hunting for the Holocron. I know. Luck or fate. Mira ese dobleja ahí, mira cómo se doblea. Cómo se dobla el personaje ahí, era. Safe travels, Cal. Have a look around the archive, Cal. We'll talk later. The archive is growing, but there is still much work to do. I'll leave you to it. Stay alert out there. A strange device. This one seems to be a duplication. Both have been damaged by the lightsabers. Wasn't me. This time. Perish the thought, You think you can fix it? I don't know, but I will certainly try. Master Junda, the Empire is nearing Pilgrim Sanctuary. Is it a strike force? No, an excavation team. Good. They don't know about the safe house. Yet. Safe house? Hidden in the ruins. Have we begun evacuations? They're already underway, but Brother Armaeus isn't responding. Armaeus has the communication codes. If they capture him, they could put the entire hidden path at risk. I know the ruins. I will go. I'm coming with you. Vote. You know what? I think I should stay here. Make myself useful. I could use a research assistant. Bring back Armaeus. You got it. And no heroics. With this one? No promises. She was talking to you. Is the safe house far? No, but we will need a spammel to get there. They gather near the base. Follow me. Okay, I'm gonna leave it here porque son ya las 11:30. Me gustó lo que hicimos en esos dos planetas. Okay, de por sí, me gusta. We should not delay. The Empire is threatening Pilgrim Sanctuary. Pero déjame salirme de aquí porque si no ella va a seguir protestando. Let's keep going. Porque no acabo de moverme. Así que a dejarlo aquí. Ok. Comparado con el primer juego. El primer juego como tal, pues nos tenía yendo en estos 4 o 5 planetas. Eran 4 planetas. Era Kobo, Dathomir, Kashyyyk. Y creo que 2 más, pero ahora mismo no me acuerdo los nombres. Bogano era Kobo es aquí, ahí era Bogano, whatever. La cuestión es que te tiene viajando de planeta en planeta todo el tiempo. O sea, tú una vez que pasas la historia, te dice que okay, tenemos que volver a este planeta, vuelves para allá, después te hacen ir a este otro planeta, pero entonces al rato tienes que volver para atrás al primer planeta. O sea, vas a visitar cada uno de los planetas 2 o 3 veces. Lo que hace es la transición de estar moviéndonos de planeta en planeta un poquito fajón. Ahora, aquí prácticamente nos estamos concentrando en una sola área casi todo el tiempo. Por lo menos ya en cuestión de la luna, no hay que regresar a ella. Ya no está ni siquiera en el mapa, o sea, en el holomap, ni siquiera la luna ya no sale, o sea, que no hay que volver para allá. Donde estuvimos ahora también, que fuimos a buscar, bueno, eso es aquí, era en Kobo. Pero de por sí, la luna ya no hay que regresar, y entonces nos estamos concentrando ahora mismo entre Jedha y Kobo. Lo único es que estamos un buen tiempo. No es como que vamos a hacer esta misión, caminamos de punto A hasta el punto B, que tenemos que buscar cosas que podamos coger durante ese camino para entonces terminar y regresar para atrás. Y entonces ahí ya nos mandan para otro planeta. O sea, hay cosas para dar vueltas, o sea, y te mantienes entretenido en el área mientras vas descubriendo varias cosas en el área. Y entonces no estás con la chavienda de que hay que regresar a la nave. Entonces,
hacer el viaje. Nice. Ahora, hasta el momento del juego no se siente tanto como un juego de Star Wars, por el mero hecho de que no hemos estado peleando contra el Imperio por mucho tiempo. O sea, el Imperio lo venimos a ver al principio del juego, y durante todo el restante del juego lo hemos visto de pedazo en pedazo, de poquito a poquito. Lo más que nos hemos encontrado, pues obviamente, son los Raiders. Que de por sí los Raiders aquí son los malos grandes, porque son los que están con el Jedi de la época de la High Republic. Pero el imperio como tal, aunque es un menacing force, no están super activos allí. O sea, ellos están lurking, pero ellos no son el main focus de la historia del juego. Entonces me siento raro por eso, porque estoy acostumbrado a que el Imperio siempre está ahí fastidiando. Entonces tú estás peleando contra el Imperio. Entonces esas batallas donde tú tienes que estar peleando con pues, el Imperio es todo bien mecánico. O sea, el mundo del Imperio es todo metal, mecánico, robótico. Entonces normalmente tú tienes estas peleas contra AT-STs, como sucede en el primer juego, donde tú te metes un AT-AT y vas volando 20,000 cosas hasta que el AT-AT se destruye. Es cosas como esas son las que extraño del juego, que no las estoy viendo aquí. O sea, ese mundo mecánico, metal del Imperio, no lo estoy viendo mucho, sino que aquí lo que estamos viendo mucho es este mundo orgánico, donde casi todos los bosses que hemos encontrado son criaturas. Muy pocas veces hemos peleado contra androides. Sí está el Hazing Brood, que son que son mercenarios y todo eso, cazas recompensa, que nos están buscando. Ya se aparecieron, pero no, es como un afterthought en cuestión de todo esto. O sea, ellos están ahí, no es necesariamente tener que irnos detrás de ellos, pero están ahí. Pero entonces, todo ha sido bien orgánico, bien todo contra criaturas y todo eso. Y se siente raro. O sea, se siente raro, porque Star Wars como tal, en cuestión de visual, no es todo el tiempo contra criaturas y todo eso. Los elementos orgánicos en las historias en Star Wars siempre están presentes, siempre están ahí, pero no es el enfoque principal. O sea, el enfoque principal como tal siempre ha sido el Imperio, etcétera. Y entonces, al no tenerlo tan presente todo el tiempo, pues se siente raro. Se siente raro. No es que hace que el juego sea malo, ni que sea menos que el primer juego. Pero la cuestión es que el primer juego lo siento más Star Wars que este. No sé si me explico. Pero de por sí, el juego está brutal. El juego está brutal, está bien bueno, me encanta todo lo que estoy haciendo. Me gusta la mecánica de los stands, los distintos stands que tú tienes. O sea, eso me ha gustado, porque entonces tienes distintas formas de poder jugar. Ahora mismo Manu no nos había dicho en el chat que a él le gustó mejor el sable doble, de doble mano. Sable doble, de doble mano. Y ahora mismo me estaba gustando mucho eso. No he probado con el blaster, porque no me está llamando mucho la atención. Pero el mero hecho de tener el broadsword, ahora mismo no me acuerdo cómo es que se llama en cruz. La postura en cruz. Pues esa postura como tal me ha gustado un montón, porque es que quita con cojones. O sea, quita con cojones. Eso sí que me gustó un montón de esa postura, y es lo mucho que quita. Es pesada, no se siente tan pesado. Yo sabía que era pesado, yo creía que iba a ser un problema uno moverse, pero no es tan pesado que digamos, como en uno puede encontrar en otros juegos que tienen una habilidad parecida a esta, en donde siempre que tú juegas un juego que
tiene una postura como esta, que tú utilizas una espada grande, un broadsword de eso, tiende a ser súper pesado. Aquí es pesado, pero no se siente tan pesado. O sea, hay movilidad. O sea, de por sí hay movilidad. Y me está gustando mucho, o sea, el broadsword. Hasta el momento me ha gustado mucho. Sí entiendo que no sería bueno utilizarlo con todos los bosses que uno se cuente, como ahora el maldito sapo concho ese. Yo no creo que el broadsword sería bueno con él, especialmente cuando yo tengo problemas con los movimientos contra él, porque lo siento demasiado rápido para mí. Mi reacción con él no es muy buena. O lo hago muy antes o lo hago muy tarde. Pero se me hace difícil que a lo mejor con él, aunque le pueda quitar bastante, porque el broadsword va a quitar una cojonada, puede que entonces él me alquile como sea súper rápido por cuestión del movimiento. Pero hay que probarlo. Cuando me toque llegar a donde él, nuevamente lo vamos a probar con el broadsword. Si hay que hacer entonces el cambio, pues se hace el cambio. Pero ya sé cómo hay que pelearle. Lo que pasa es que la forma en que hay que pelearle aquí, pues como dijo Manu en el stream, hay que hacer los parry, y a mí se me hace un poco difícil mantener el control contra él, de poder hacer las cosas a tiempo o reaccionar a tiempo con el sapo ese. Se me hace un poquito difícil, pero de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, porque el maldito va a morir. El maldito va a morir. O sea, no hay forma de que él se quede. O sea, él muere porque muere. De que me va a dar un cojonal de trabajo, sí. O sea, pero de que muere, que muere. Pero fuera de eso, el juego me está gustando. La historia como tal no es tan guau hasta el momento. Encuentro de que ellos pues encontraron este planeta que es como si fuera el Edén de los Jedi. Es como si la tierra prometida de los Jedi, como tal. O sea, que el mundo de Star Wars, a la cuestión de los Jedi, es bien religioso, tiene esa tendencia religiosa y todo eso. Pero fuera de eso, todavía como que no, en cuestión de la historia no me atrapa mucho como la historia del primer juego, donde pues tenemos esta dinámica de que Cal tiene que reinventarse nuevamente como Jedi. Él nunca llegó a convertirse en Jedi Knight, un caballero Jedi. Él era un Padawan cuando ocurrió la Orden 66. Y entonces durante toda la historia del primer juego es él encontrándose él mismo, o sea, creciendo como Jedi él mismo, mientras que al mismo tiempo su misión es tratar de conseguir este holocron, donde están los nombres de estos posibles candidatos para Jedi, para entonces protegerlo, que no le pasen lo que le sucedió a él. Pero entonces tenemos la historia de Seer, lo que ella tuvo que pasar durante el momento de la Orden 66, lo que sus acciones, las acciones de Seer, ocasionó la creación del lado oscuro de Trilla, de la segunda hermana. El estar todo el tiempo siendo cazado por Trilla está brutal en la historia. O sea, la historia en el primer juego es bien ahí, o sea, siempre está ahí. La historia del primer juego me gusta mucho más hasta el momento. La historia en este todavía no me ha atrapado de por sí. Hay algunas cosas que me siento como que medio confuso. En todo esto del tipo Jedi de la Alta República y todo eso, todavía estoy como que tengo mis dudas, mis confusiones, o sea, como que no tengo todas las respuestas amarradas una con la otra para poder entender el meollo de la historia bastante bien. A lo mejor todavía es que eso no se nos ha revelado durante la historia, pero esa es la forma en que lo estoy viendo. En cuestión de jugabilidad, el juego está brutal. Entretiene, tú estás ahí, ¿sabes?, explorando y buscando para aquí, para allá y todo eso. Esta es la gran diferencia de los juegos, de estos juegos Souls-like, a lo que es este juego. Sabemos que este juego es una mezcla de distintas clases de mecánicas de videojuegos, de exploración, aventura. Tiene su dinámica Souls-like,
en cuestión de las batallas, que no es tan heavy en eso, pero eso es lo que me gusta, porque el pacing del juego me mantiene engaged en el juego como tal. Lo único que te ha atrapado hasta ahora es el sapo. Huevón. Pero, o sea, de por sí, esa es la diferencia que tiene esta clase de juego a lo que es un juego Souls-like, como me pasa con Bloodborne. Bloodborne como tal, como ya lo he repetido 20.000, huele mil de veces, el problema que yo tengo con Bloodborne es que Bloodborne me aburre. O sea, el juego me aburre, es tedioso para mí, es demasiado de lento para mí. Todo tiene que ser una jodida, tengo que esperar. Las mecánicas de la pelea de aquí tienen esa mecánica de Soul-like, donde tú tienes que utilizar tu parry o ver el patrón de movimientos del enemigo y todo eso. Pero tú puedes romper esa cadena y entonces irte fuera de la convencional de lo que es un Soul-like en la cuestión de ataque. Que sí, que es más recomendable tú hacer el parry y todo eso porque te va a ayudar mejor. Pero no es obligatorio tener que hacerlo. Un juego Souls-like, tú tienes que hacerlo obligatoriamente. Obligatoriamente. Y eso es lo que me aburre. Porque entonces tengo que estar esperando para poder hacer algo, para poder quitar esto nada más. Para entonces volver a esperar un odio siglo a que el enemigo haga todas las 20.000 vueltas que tiene que hacer, todos los 20.000 coreografías que tiene. Que, o sea, las peleas en un juego Souls, o en este caso Bloodborne, que es el único que he jugado de esa manera, a pesar de que yo tengo Dark Souls, lo tengo físico, es peor que ver un maldito video de TikTok. O sea, es como si tuvieses el celular al frente de ellos, ellos tienen que hacer 20.000 bytes y cuando terminan, ahí tú puedes entrar y hacer algo. O sea, y de verdad que eso me frustra, me saca, me enfogona, me molesta. Porque es demasiado lento para mí, o sea, yo necesito, o sea, moverme, o sea, no tener que estar esperando. Hay a veces que cuando aquí que no atacan, como me pasó con el sapo en algunas veces, que estoy caminando, dando la vuelta alrededor de él, y él lo que hace es seguirme, y seguirme, y seguirme. Y yo, pero no piensas hacer nada. Y entonces esa pendeja de que no hacen nada, entonces al momento que tú haces un movimiento, ya ellos te caen encima y te dan. Pero obviamente estos juegos de Star Wars son un baby Souls, si lo podemos decir. ¿Por qué? Porque el juego no está diseñado a ser precisamente un Souls-like. No está diseñado de esa manera. Pero toma prestado de distintos géneros, o sea, de los Souls-like, pues un poquito del combate. De juegos como God of War, como lo que es Uncharted, o sea, agarra de ahí también, o sea, y hace una mezcla donde todo mezclado en estos juegos funciona, porque de verdad que funciona y entretiene y gusta, y por eso es que yo estoy engaged con el juego. O sea, si el maldito sapo me encojonó y todo eso, hubiese sido otro juego lo hubiese mandado para el carajo, pero no, o sea, yo seguí intentando como tal. ¿Por qué? Porque sé que le puedo ganar. Pasa que no había encontrado la manera de poder hacerlo. Pero con todo y eso, el juego me mantiene engaged. Mientras que el juego me mantenga engaged de esa manera, yo lo voy a jugar y lo voy a terminar y lo voy a acabar y lo voy a sacar todo lo que le pueda exprimir el maldito juego. Pero si el juego no me mantiene a mí engaged de esa manera, jamás ni nunca me voy a sentar a jugarlo porque no lo aguanto, ¿no? O sea, no. Y ese es el problema que tengo con Bloodborne. Que no soporto el juego, o sea, el juego me aburre como cuando uno va a una misa de domingo a las 12 del mediodía y estás una hora ahí sentado escuchando lo mismo que se repite todos los años, porque hay que admitirlo, cuando tú vas a misa es a escuchar exactamente lo mismo durante todo el año. Cuando termina el año vuelves otra vez y entonces vuelven a repetir todo lo mismo. Tan solo una parte de la misa es que el padre le da por querer hablar sobre lo que está ocurriendo en el mundo en esos momentos, pero eso es bien cortito. Todo lo demás es exactamente lo mismo durante los 12 meses del año.
Y lo digo yo, que yo fui monaguillo. Yo me crié en una familia católica. Estudié toda mi vida en un colegio católico. Fui monaguillo. O sea, yo tenía que ir a la misa de domingo obligatoriamente porque tenía que servir la misa. Había veces que yo mismo me quería ahorcar porque no aguantaba ya de estar escuchando lo mismo todo el tiempo. O sea, yo odio tener que ir a las oficinas médicas porque tengo que estar esperando. Yo odio esperar. Me desespera el tener que esperar. Y por eso que juegos como Bloodborne me desesperan, porque tengo que estar esperando. Yo no puedo con eso, o sea, no lo aguanto. No puedo. Pero sí, hasta el momento, esas son mis impresiones hasta el momento del juego. Obviamente cuando termine el juego, pues entonces voy a dar una expresión del juego por completo, más certero. Pero hasta el momento eso es lo que estoy viendo, de que me está gustando un montón. Pero yo espero que la historia como que coja un poquito más de steam, porque todavía como que la historia está un poquito paradita, y a pesar de que hemos hecho varias cosas, hemos hecho mucho hasta el momento, la historia como que todavía no arranca como debería de arrancar. Pero me gustó lo que los devs de este juego hicieron en cuestión de cambiar la forma de gameplay de este juego al primero, de darle este look de open world, o como Mano nos dijo, semi open world, pero ese semi es bastante grandecito, es lo bueno, eso es lo que me gusta. Pero nada, mi gente, yo me voy entonces despidiendo, no sin antes recordarles que tenemos el sorteo que se va a llevar a cabo el sábado 25 de mayo durante la transmisión del Pew Pew Star Wars Marathon a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life. Con un donativo de $2 ya usted está participando. Usted va directamente a tinyurl.com/vidium24, hace un donativo de $2 y ya usted tiene ahí su participación. Puede participar todas las veces que usted quiera, o sea que cada $2 que usted done, eso le va a dar una participación en el sorteo. ¿Qué estamos sorteando? Va a ser un premio para una sola persona, 2 posters de metal de Star Wars, 1 wall scroll de Darth Vader y 1 Funko Pop, así de grande, de el Mandalorian con Grogu montados en N1, en el Naboo N1. Así que nada, o sea, recuerden que todo dinero que se recauda va directamente a la fundación. Nada de ese dinero lo toco yo. Ese dinero se utiliza para poder ayudar a que estos niños reciban todos los tratamientos médicos que ellos tanto necesitan. Recuerden que ellos son niños que padecen de enfermedades terminales como el cáncer. Así que nada, mi gente, yo me voy despidiendo. Los veo entonces mañana para continuar con el juego. Si Dios lo permite, empiezo un poco más temprano de lo que empecé hoy, para ver si de esa manera le podemos meterle más horas al juego. Pero yo creo que el maratón del 25 se va a ir con esto. Aunque da la casualidad que el primer juego, Fallen Order, yo lo estuve jugándolo durante el periodo de la End of Star Wars Month, si no me equivoco, pero no logré terminar, y lo vine a terminarlo en uno de los maratones o una de las actividades que estábamos haciendo como equipo, como el equipo de Star Life 24/7, que era uno de los Raid Marathons, donde por 2 horas habían miembros del equipo que por 2 horas hacía parte del maratón. Y a mí me tocó cerrar el evento, creo que fue, o fui el penúltimo del evento. Y entonces estuve jugando Fallen Order y ahí fue que lo vine a terminar. Mi participación de eso, ahí fue que lo vine a participar. Y ese stream está en los archivos, que lo pueden pasar a buscarlo en archivos. Recuerda también seguirnos como tal en nuestra página de Facebook de The B-Force, para que estén al tanto de todo lo que aparezca sobre este canal y las distintas cosas que nosotros estamos posteando en el mismo, que tenga que ver con el mundo del videojuego, películas, series, etcétera. De igual manera pueden ir buscándome en YouTube para que puedan ver mi canal, que también allí se está subiendo todos los videos como tal que están aquí, se están subiendo allá también.
voy a empezar. Yo subí uno de los videos bien viejos, pero tengo que ir trabajando para ir subiendo todos los demás. Pero tan pronto que esta transmisión termina, se queda grabada aquí, pero también sube para YouTube. Así que nada, mi gente, yo me retiro. YouTube es, me pueden buscar como Vidium o pueden buscar Arcadia TV. Va a salir un logo de una calabaza con la boca abierta, como si fuera un Jack Lantern de eso, y dice Arcadia TV en la boca. Ese es el canal. Así que, aunque yo quiero cambiarle el nombre, pero después brego eso. Así que nada, mi gente, yo me retiro. Que descansen. Los quiero un montón. Bye, bye.